no me dejo de sorprender cuando te veo bailar, tengo que confesarlo. Ah, mira, todos los pasos prohibidos yo se lo he copiado a mi papá, así que si hay alguien que agradecerle, es a él. ¿José Reque? No me vuelvas a decir así nunca más en tu vida, por favor, te lo pido. Me acaba de recorrer como un escalofrío por la espalda que me subió hasta acá. Sí, ¿escuchaste cómo se rompió un pedacito de mi alma? Lo escuché. Oh, estoy muy cansado. ¿Ah, sí? Sí. Pucha, qué pena, porque vamos a tener este tipo de actividad de aquí hasta que te vayas, ¿ya? Y lo vamos a pasar así de bien, así que prepárate. No, oye, pero eso me encanta. ¿Sí? Qué bueno, po. Me alegro. ¿A dónde te fuiste? No, nada, que me quedé... quedé pensando en algo como de otra vida, de una... ¿De otra vida? Sí, de una vida pasada prácticamente. ¿Qué cosa? Nada, me puse a pensar en la Alice. No sé por qué. O sea, bueno, es porque... Claro, con ella yo también tenía como un deadline, entonces... ¿Un deadline? Sí, o sea, era como había una fecha de término específica. Yo sabía que mi relación con ella se tenía que acabar porque ella estaba aquí de intercambio y que ella se iba a ir en algún momento. Entonces esa relación también tenía como una... Claro. Un límite. ¿Y eso te hacía sentir mal? No realmente. O sea, va a sonar feo que yo lo diga, pero... No sé, el hecho de saber que ella se tenía que ir y que todo lo que estábamos viviendo era como un poco temporal, como que me hacía sentir que no... No sé, no había una presión. ¿Sí? Es que, bueno, no estaba ahí del todo cómodo, entonces. Claro. Con ella como que no estaba del todo cómodo y contigo es... totalmente lo contrario, pues yo no quiero que tú te vayas. Yo quiero compartir contigo el mayor tiempo posible. Estar contigo para mí no es una presión. Contigo estoy feliz, es un regalo prácticamente. Bueno, por eso mismo, un poco de distancia... no va a hacer que nos separemos, ¿cierto? No. No, vamos a encontrar la manera de hacerlo funcionar. En un tiempo reiremos. Lindo. ¿Y si no tenemos que encontrar la manera de hacerlo funcionar, José? ¿Cómo? ¿Te acordás cuando terminamos? Sí, obvio que me acuerdo. Ya. Yo ahí te dije que no te podía abrazar porque si en ese momento te abrazaba no te soltaba más. Sí. ¿Y si no te suelto más? Ándate conmigo, José. Vámonos juntos a España. ¿Cómo me voy a ir contigo a España, Diego? José, piénsalo. Tiene demasiado sentido. A ver. Vamos a estar en España, está tu tío René, voy a estar estudiando algo que es de nueva carrera de los dos, lo que significa que tú puedes ir de oyente, ya. Lo que significa que vaya a poder aprender también. Ya. Después vamos a hacer clase. Sí, Tiago. Vuelve. Sí, tierra, llamando a Tiago. Dime, ¿qué te encantaría? Me encantaría, o sea, como idea, es un lindo sueño. Pero en la práctica, Tiago, no puedo. O sea, yo acabo de salirme de una carrera, para entrar a otra carrera. Y mis papás eso, o sea, no puedo ir donde ellos ahora y decirles, oigan, ¿saben qué? Pucha, lo siento, pero voy a dejar la carrera y me voy a ir un año a viajar a Europa a descubrirme. Imposible, Tiago. Y también está la Carol, que va a tener a su guagua ahora. Y mi mamá necesita una mano con eso. Y mira, aunque todo eso no estuviera, Tiago, yo no puedo irme porque está... El tema de tu abuelo. Sí, está mi tata y mi papá cuenta con mi apoyo. No lo puedo dejar solo ahora. Sí, sí. Oye, de verdad, a mí me encantaría. Pero no puedo. Imposible. Lo siento. Ay, ¿por qué eres tan bueno? Lo intenté igual, ¿no? Sí. Me pedí una llena. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megago.cl.